The players today are escorted by boys from the local school team. Buenas tardes a todos en este día tan maravilloso. Ha quedado una tarde buenísima, sin una sola nube a la vista. La atmósfera del estadio es de lo más alegre. Las hinchadas de ambos equipos han venido en tropel para animar a su equipo. Este estadio, que no tiene muy buena accesibilidad, parecía una batalla campal horas antes del partido. Muestra de cuánto les importa a estos aficionados el resultado de este encuentro y de cuánto aprecian y valoran este magnífico deporte. Una vista impresionante y capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio. Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. Julio, ilumínanos con tu sabiduría futbolística y dinos quién crees que será el jugador del partido. Bueno, Robert Lewandowski, vaya delantero Lewandowski, técnico, goleador, potente. Es que le puedes echar balones directos, puede jugar por abajo, cualquier cosa lo hace bien. Sí, cuando está él es difícil mirar a otro. Seguro que nos regala todo un espectáculo. ¡Y la intercepta! Eso es, se ha posicionado muy bien. Buen robo de balón y contragolpe. ¡Menuda birria de pase! Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡De la Cruz! ¡Sí! ¡Si queréis! ¡Va a golpear! ¡Gol! ¡Sumamos uno para el equipo! El River Plate se adelanta en el marcador. Estuvo muy rápido, pero la verdad es que al final le hizo un regalo. Muy bien jugado, perfecto. Siguió la jugada sabiendo que al portero le resultaría muy complicado atajar la pelota. Y además tuvo el premio que merecía. Esto supone un importante primer paso. Touma, esa entrada le ha costado la falta. Siempre hay cosas que te sorprenden. Ahí tenemos la tarjeta amarilla. ¡Interesante balón! ¡Pablo Fornals! Un poco más y el pase habría sido ideal. ¡No! ¡Tiene el campo para él solo! Cometió un error infantil al no medir esa entrada. ¡Llegó el momento de la verdad! Al final, la falta de concentración y de comunicación ha provocado que hayan tenido que recurrir a esa falta. No pueden dar tantas facilidades al rival. Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta. De los 11 metros. Yo creo que el portero no quiere ni ver la repetición, ¿eh? Lo quiere olvidar para siempre, si del lado contrario. ¡Gol! After 14 minutes is number 10, Manuel Lanzini. Manuel Lanzini.
saque de centro con empate y vuelta a empezar. Es que el rival ha aprovechado la falta de concentración y eso no puede ser, hombre, no puede ser. No habían terminado de celebrar el gol anterior y de nuevo ya empate. Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón. Desde ahí pueden llegar arriba. Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final, cuando parecía que se las prometían muy felices. ¡Oh, se han puesto a su rival! La tienen otra vez y sin demora. Esto huele a contraataque. Rice se va solo. Bienvenido. ¡Pero qué bien le pega! Habría sido espectacular si lo hubiese conseguido. Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencias. Solo ha faltado una mejor finalización. Tienen un gol de ventaja. Parece que los han dejado aturdidos, ¿eh? Y empiezan a parecerse a una apisonadora. Y... ¡Lewandowski! ¡Gol! ¡Acaba de marcar! ¡Pues parece que la ventaja no ha durado! Ellos se han esforzado mucho, pero el equipo rival es que ha estado muy flojito, ¿eh? La verdad. Tenían que haber intentado matar el partido, pero no lo han hecho y encima han dejado que pase esto. Es típico, típico. Es imposible colocarla mejor. A veces es mejor no pensártelo dos veces y probar suerte. Le pegó de fábula, impresionante. La puso a buen recaudo del portero. Tablas en el marcador. No se puede reaccionar de mejor forma, ¿eh? Tremendo. Aquí tenemos el tópico de que su equipo suele relajarse después de marcar, pero aún así hay que meter las ocasiones. Magistral. Y consigue recuperarla. Un buen pase y podría colarse. Remata. La manda bien lejos para alejar el peligro. Balón alto al hueco. Y llega tiempo para despejar. Rice consigue conectar el pase. Y la juegan hacia atrás. ¡Dispara! ¡Gol! ¡La ha puesto en el fondo de las mallas! Y con eso se culmina la remontada. ¿Qué se puede decir ante eso? The goal scorer for River Plate after 32 minutes is number 7, Kylian Mbappe. Thank you.
se colocan con una ventaja de un gol. Está claro que es el equipo más en forma y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora. Roberto Carlos. Pelotazo en largo hacia adelante. Supera la defensa. ¡Busca el remate! Hay claro contacto y por tanto falta. La segunda amonestación del partido. Y al vestuario. Mucho cuidado. Se pone en una situación complicada. Puede verse perjudicado si va por ese camino. El River Plate se ha quedado en inferioridad numérica. Griswell. La contra Antonio. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Le ha faltado precisión, pero ha hecho bien en intentarlo desde ahí. El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta. Manda un pase largo. Pasan a la alternativa. Intenta colarla. No hay fuera de juego. Pues dispara. ¡Le pega! Con este buen disparo, llegamos al final de la primera mitad. Bueno, han logrado la épica. ¡Qué remontada! El ruido en el estadio es ensordecedor. Y no es para menos. Llegamos al descanso. Bueno, menuda locura de primera parte, ¿eh? Ha ocurrido de todo. Goles, remontadas, ocasiones, alternancia de situaciones. Es que es un espectáculo de partido. Vamos a ver por qué derroteros puede transcurrir la segunda mitad. Puede pasar de verdad cualquier cosa. Hemos visto 5 goles en la primera mitad. 3-2 en el marcador. And please welcome our lads to the field. Se indica el inicio del segundo tiempo. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. Ha calculado mal la distancia y le ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar. ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡Una muy buena parada! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, ¿eh? Pero se equivocaba. Se encontraba en fuera de juego.
entrado a destiempo y le pitan falta. Cartulina amarilla. Estamos empezando a ver algunas acciones temerarias. Ahí van los cambios que estábamos esperando. Nacho Fernández estaba jugando con fuego, la verdad. Así que el cambio me parece sensato y le va a venir bastante bien al equipo, seguro. Ese balón no va a llegar a su destino. El River Plate busca las claras en el equipo que tenga la posesión. Y esto es un lujo para los espectadores. Pues la verdad es que sí, Carlos, pero hace falta un tipo de jugador muy especial para conseguirlo si el entrenador pretende jugar este tipo de fútbol. Es un fútbol elegante, genera ocasiones de ataque mediante intercambios rápidos. Efectivamente, es falta. Bueno, ya sabía que sus acciones le iban a acabar pasando factura. El River Plate hace otro cambio casi de forma consecutiva. Mbappé no parece contento por el cambio, pero en esta ocasión no creo que se pueda discutir la decisión del entrenador, francamente. Se jugaba la expulsión en cada minuto que estuviera sobre el campo. Yo estaba, vamos, lo veía clarísimo. Pues esta vez no te la llevas. Consigue conectar el pase. Buena salida. Sigue avanzando. Busca el disparo. ¡Qué carrera se ha marcado! ¡Gran jugada! Gran internada por el centro y qué gran control. El disparo tampoco ha sido malo, pero no lo suficientemente bueno. ¡Menudo entradón! ¡Dybala! Un buen pase y ¡Falcao! Manuel Lanzini acaba de auparse a la tabla de goleadores. Cambio de orientación. Trejo. Bienvenido. Ha visto la carrera. Eso es falta. Roja directa. El técnico estará furioso. Creo que esta decisión arbitral va a levantar polémicas. Está ofendido. No entiende que la jugada sea de tarjeta, pero si no se tranquiliza, puede que vea también la roja. El River Plate ha perdido ya dos jugadores. El River Plate saca otro cambio rápidamente. Substitution. Estaba en fuera de juego. Van a tener que insistir en ese tipo de jugada, justo. Bueno, así, asediando al área rival, es la única solución que se me ocurre. Sí, no tiene más remedio. Roberto Carlos.
Dybala. ¡Qué buen balón adelante! Lo ha visto muy bien. Pablo Fornals. Dybala recibe la falta. El árbitro le muestra la cartulina amarilla. Y decide meter un pase largo. Interesante balón. Houma pone el ojo y la pierna. El River Plate parece que ha decidido matar el partido, ¿eh? Supongo que es... El árbitro pita. Supongo que falta. Y le acaba de sacar tarjeta amarilla. Se trastabilla. Despacito y con buena letra. Eso es lo que tienen que hacer. ¡Balón templado! ¡Pues se la ha quitado! ¡Así se juega! No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Advíncula. No, con ese banderín erguido no va a llegar muy lejos. Bienvenido. Ha visto la carrera. ¡Antonio! ¿Cómo se puede fallar eso? Conservan la ventaja en el marcador gracias a la intervención del portero. Para despejarla. ¡Qué entrada más fea! ¡Falta clara! ¡Y va a ser cartulina amarilla! Bueno, se ha quedado sin excusas, ¿eh? Sabía que no se iba a ir de rositas. Conseguido despejar la bola. Pierde el duelo físico. Quedan solo unos instantes. No hay tiempo para mucho más. Grejo. Un buen pase y podría colarse. 4 added minutes has been indicated. Parece saque de puerta. Ya estamos en tiempo de descuento. Mejor no puede ir ese pase. Avanza. ¡Falcao! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué clase! ¡Qué gol! Esa ventaja de 2 goles le puede dar tranquilidad.
¡Qué sutileza! ¡Qué elegancia! ¡Qué definición! ¿Pero de dónde ha salido este guepardo? ¡Pero qué espectáculo, eh! ¡Vaya carrera que se ha pegado y encima finaliza la jugada! ¡Increíble! El partido queda visto para sentencia. Yo creo que tienen que aumentar la intensidad, ¿eh? La intensidad, esa es clave, eso es muy importante si quieren meterse en el partido. Advíncula. Les pide a... El árbitro da por finalizado el encuentro. Casi todo el mundo hubiera arrojado la toalla, pero esta gente es indestructible, tiene un corazón de hierro. El River Plate no ha terminado con 11, pero lo ha dado todo por hacerse con la victoria. Y así ha sido. Sí, sin duda respaldado por un gran trabajo. El equipo se ha mostrado en forma y mentalizado en cubrir los espacios libres de los oponentes. Tremendo, tremendo trabajo de equipo, no cabe duda. Y quiero dar las gracias a Maldini, con el que me lo he pasado de nuevo fenomenal. Gracias de verdad, Carlos.